Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Hellsign. Vamos a continuar, ¿vale? ¿Yo jugaba con qué jugaba yo? Ah, no, con esto. Cogí el mando. Intentamos otra vez esto, ahora que tenemos la pistola y el chaleco. Voy a intentarlo, ¿vale? Hay que intentar sacar esta misión. Quizá no completarla, pero al menos sacar la misión, ¿sabes? Conseguir las 7... Eran 7 pistas, creo. La que hay que conseguir, las 3 evidencias, para que la tía esta nos pague. Al menos completar eso, tío. Y comprarme un botiquín mejor. Necesito una metralleta mejor, porque la pistola que tenemos es brutal, ¿vale? La pistola costó 5000 pavos, pero nos hace falta otra arma, tío. Vale. A ver, que este mapa se las trae, que flipas. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Aquí hay un señor que no puedo analizarlo. ¿Me dejas pegar, por favor? ¿Está muerto? Ah, no. Joder, me ha reventado, ¿eh? Lo he puesto fino, coño. Por aquí no va a haber nada, ¿verdad? Casi nunca hay fuera de casa. Vale, algún bicho. Enemigo, enemigo, enemigo. Vale, tenemos una. Esto es de la calle, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí? No, aquí no hay nada. Sangre oruga. ¿Qué era ese? ¿Qué era un sangre oruga? Sangre oruga. Coño. Ah, pero un sangre oruga es muy básico, ¿no? Muy básico, un sangre oruga. Son los escorpiones estos. Bueno, igual son varios. Coño. ¿Mi vida? ¿Mi vida? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío, me ha hecho? ¡Hostias! Estoy fuerísima, ¿eh? Un peleo contra tantas bestias, loco. Vale, una menos. Son muy difíciles las sangre bestias estas, las bestias oscuras esas, tío, son muy complicadas. Bueno, he dodgeado poco, también te lo digo. Las cosas como son, he dodgeado poco. Criptido muerto. Quita. Llave. Siete señales en el lugar de la masacre. ¿Cómo era esto? Ah. Coloca un cable trampa espectral como contramedida de protección. Si aparece el espanto, corres a tu cable trampa y no mires atrás. Pero no tengo cable trampa. Eso es realmente lo único que no entiendo. El sobrenaturio ese, tío. Hostia, una cabeza cortada. Vale. Pero no tengo cables trampas, tío. Creo. No tengo cables trampas, ¿verdad? No tengo. Ay, Dios mío. Otro cadáver aquí. ¿Qué es eso? Ah, me ha matado, ¿no? Me acaba de guanchotear. Espanto sobrenaturio. Me ha guanchoteado. No iba mal, realmente. Pero lo del cable trampa. ¿Qué cojones es el cable trampa, tío? Cable trampa espectral. Cable trampa improvisado que activa una descarga PEM especializada para protegerse temporalmente. Voy a comprar 3. Vale, voy a volver a intentarlo, ¿eh? Vale, ya entiendo, entonces. Ya entiendo lo que es ese bicho. O sea, tienes que ponerlo. El bicho te guanchotea, por lo que veo. Tienes que poner el cable trampa y cuando él aparezca corres hacia el cable y el bicho lo toca y me imagino que desaparecerá, ¿no? O sea, es una forma de putearte en este mapa. Si los bichos no fueran suficientes. Como si los enemigos no sean suficientes, ¿sabes? No debería haber pistas aquí fuera en el jardín. Vale, a pelear. Necrófagos. Mierda. Sangre orugas. Vale. Ay, no puedo. ¿Por qué no puedo darle esto? Muestreo, no quiero. No puedo darle lo de la ubicación, qué raro. Ah, maravilloso. Ah, perfecto. ¿Me explicas? Muy justo esto, ¿no? Tío, me está rayando mucho este juego porque me resulta muy injusto. Muchos combates, de verdad, ¿eh? Me están resultando terriblemente injustos muchos combates. ¡No! Injustísimo también esto. Patología. Vale, ¿cómo pongo el cable ese? Recoger. Hostia. Pero ¿quieres sacar el arma? Pero por Dios, ¿quieres sacar el arma, bro? Vale, ahora dos ya mucho mejor. Es que el personaje le cuesta, te lo juro que a veces me cuesta un montón. Muchas acciones. Vale, dos ya todo, papita. Otra prueba aquí. ¿Otra vez? Ah, no. Voy a recoger el cable, ¿eh? Vale. ¿Cómo? Ah, que tengo que volver a ponerlo. Pero es que ¿dónde lo pongo, tío? Bien defendido, tío. He puesto el cable en la otra dimensión, ¿eh? Lo he perdido, supongo. Pero ahora no sé si por aquí hay algo. O no hay nada. Voy a seguir en la casa, ¿eh? ¿Puedo resolver algo con lo que tengo? Ah, mira, perfecto. ¿Esto qué es? Es un sim, una patología. Tripas, ¿no? Esto, supongo. Posesor. Un Kelpie. ¿Qué era un Kelpie, tío? Es un poltergeist. El Kelpie, tío. Agresivo. Kelpie es el nombre que recibe este espíritu acuático celta con forma guina. Suele aparecerse en lugares en los que se torturó animales para arrasarlos hasta los cimientos. Al ser un híbrido líquido espectral, el único modo de perforar su caparazón es con balas incendiarias o gas. No tengo ni balas incendiarias ni gas. Además de sus ataques cuerpo a cuerpo de hielo, secreta una especie de sustancia aceitosa para ralentizar y terminar a sus víctimas, lo cual, sin una protección para materiales peligrosos adecuada, las convertirá en un blanco fácil para que los pisotee y los aplaste contra el suelo. La transición del Kelpie de espíritu a sustancia. Diferentes materializaciones. Lo invoco, a ver cómo es. Vamos a perder de todas formas, yo creo. Voy a poner el cable otra vez. Voy a ponerlo aquí. Solo puedo colocar una. Claro, como la otra la coloqué en la otra dimensión, la he perdido. Ok. La he perdido. Fuerte. Ahí hay una llave, ¿eh? Ahí hay una puerta con llave. Pero si la tengo... Ah, no, la llave la conseguí en la otra partida. La conseguí en la otra partida. Vale, estoy fuera. Qué pena, tío. Qué pena, tío, porque puse el cable en la otra dimensión. No puedo. O sea, la puse en la otra dimensión. A ver, armas, tío. Balas incendiarias. Pues tendré que poner incendiarias en el rifle. Es que claro, ¿cómo mato a las bestias entonces? ¿Cómo mato a las bestias espectrales? ¿Con qué se matan las bestias, por cierto? Críptidos, las bestias sombras. Bestias oscuras. Balas ultravioleta. Es que son las que estoy utilizando, tío. Las ultravioletas son las que estoy utilizando, ¿no? En el rifle. ¿Cuánto dinero tengo? 400, muy poquito. Infrarrojos, artículos, botas. Lo volveré a intentar, supongo. Oh, espérate, ¿tengo suficientes para dárselas a ella? Pero no entiendo, tío. ¿Cuántas tengo que recoger? ¿Cuántas tengo? Tengo un montón. Tengo bastantes, ¿no? Mira, tengo hasta una cabeza cortada. Común de nivel 3. ¿Puedo completar algo? Revólver. Pistola de salvas. No sé qué. Es que no me interesa nada de esto, la verdad. No sé cómo avanzar, tío. Voy a volver a intentar. Valor medio de signogramas 300. No sé cómo avanzar realmente. Me está costando la vida, pasarme esta fase. Porque si el Kelpie se mata con balas incendiarias. O sea, ¿cómo voy? Con balas de plata, ultravioleta e incendiarias al mismo tiempo. O sea, me imagino que antes de invocar al Kelpie tendré que volver al coche y cargar las balas incendiarias. Es lo único que se me ocurre, Si consigo despejar la casa de enemigos y tal, ¿sabes? Volver al coche y cargar las incendiarias. Ay, ni siquiera tengo balas incendiarias normales. No, vamos a comprar balas incendiarias normales, ligeras. Entonces, es lo único que se me ocurre. Lo único que se me ocurre es eso, tío. Armas. Aquí, munición. Incendiaria ligera. Incendiaria ligera, ¿dónde está? Aquí. Ah, pero sí que tengo, tío. Maletero. Munición normal, vender. La pesada, voy a vender la pesada, Vale, entonces tengo incendiaria, nitroplata y ultravioleta. Ya está, tengo las tres municiones. Tengo los tres tipos de municiones, ya está. ¿Por qué no me salían en el coche? Me gustaría pasarme esta misión. Llevo como 4 o 5 capítulos aquí. Atascadísimo, estoy atascadísimo. Esto está bien, sí, ¿no? Nitroplata, ultravioleta. ¿Dónde está? ¿Pero dónde están mis balas incendiarias, tío? No comprendo. No comprendo. Bueno, da igual. No comprendo. Foto rota, evidencia. No entiendo por qué no están mis balas incendiarias en el maletero del coche. Muchas interferencias, ¿no? Muchísimas interferencias. ¿No hay enemigos aquí o qué? ¡Ah! Gusanos. Mierda. Va muy rápido, tío. Se mueven muy rápido, Joder, es que se mueven rapidísimo, tío. Vale, al menos no he gastado inyección, que eso me reduce la vida máxima y eso está guay. Que claro, para esto será mejor una trampa, digo yo, ¿no? Vale, evidencia. Huellas dactilares. Está muerto ya. Otra evidencia más. Bueno, realmente me hincho, con las evidencias. Me hincho a pasta. ¿Qué está haciendo? Muerto. Hija. Mierda. Uah, soy un máquina, chaval. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Aquí. Ectoplasma. ¿Qué coño? Vale. Uf. Me están tocando enfrentamientos más o menos sencillos, ¿eh? Mierda. Vale. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Llevo 6. Sangre orugas. ¿Podré ponerle un charco de fuego de estos? Bastante efectivo, ¿eh? Bastante efectivo, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿El espíritu? Coño. Lo que pega, tío. ¿Lo he matado? Sí. Tengo 7 ya. Objetivo completado, gracias. Completamos la misión, tío. Vale, ahora me puede matar el espíritu, ¿eh? Uf, hemos subido de nivel. Ay, he salido corriendo hacia el cable, ¿eh? Uf, qué buena, tío. No tengo para abrir esto, ¿verdad? No. ¿Esto es la calle? No. No sé cuántos enemigos más quedan, ¿eh? Vale, la última pista está por aquí. Ahí está, la llave. Vale, ¿y el Kelpie, tío? Vamos a hacer esto. Vale. ¿Símbolo? No. Sí, ¿no? No. Espérate, ¿esto qué es? ¿Ectoplasma? Ah, ectoplasma. Es este. Va a ser una sombra. Las sombras son unos arácnidos extremadamente furtivos, lo cual se potencia con su capacidad para eliminar todas las fuentes de luz de la zona. Por suerte, las gafas de infrarrojos no se ven afectadas. Joder, no tengo de eso. Lo que ayuda tanto a la visibilidad como a mitigar los daños recibidos. Al ser un poltergeist tipo sombra, la única forma de atacarlos, balas ultravioleta. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado los proyectores de luz ultravioleta. Vale, proyectores ultravioletas, ¿cuáles tengo? Este, tío. Aquí queda un enemigo, ¿eh? Necrófago. Vale. Vale, he comido daño sin querer. Ya he trinchado a este, pero no me da este. Vale, puedo ir al camión y cambiar las balas y ponerlas en la pistola. Vamos a probarlo, ¿vale? Invocamos a la sombra, a ver cómo es. Vale, ultravioletas en la pistola. Perfecto. Pues voy a invocarlo aquí, ¿eh? Reuní todos los signogramas. Ah, me falta un signograma solo. Deducción 1 de 3. Me falta un signograma. Me cago en mi puta vida. Es el que está en la puerta, ¿no? Es el de la puerta cerrada. Ah, no, no hay nada. Perfecto. Me cago en mi puta vida. Una menos. Otra menos. Me lo acabo de smurfear, chaval. Me lo acabo de smurfear que flipas. Esta pistola es increíble, ¿eh? ¿Y puedo cambiar la deducción por otro boss? Un momento. Sí, ya voy, ahora voy. Perdón, no podía mutear. Ah, no, ya no puedo, ¿no? Me haría falta esto para deducir lo otro, tío. ¿No puedo invocarlo aquí? Ah, interiores, tío, pero interiores es súper incómodo pelear. Mierda, interiores es súper incómodo. Es que no sé cómo es la sombra. La mataré, chavales. No la veo. Dios, le quito súper poco. Se está cagando en el suelo. No puedo, tío. Se está cagando todo el rato en el suelo. O sea, me ha matado el charco, tío. Causa la muerte sombra. O sea, me ha matado el charco. El charco es lo que me ha matado, tío. Necesito esto, accesorios. Qué rabia, tío. Me ha matado el puto charco. No podía moverme. Estaba atrapado en la puerta y tal. No veo al bicho. No le veo. Me hace falta las gafas esas, eh. Antes de invocar al boss, baja el camión, cambias las balas y tal. Lo único que no he entendido es por qué no me salen las balas incendiarias, tío. Vale. 1200 experiencia, dan reputación, ok. Vistazo, las manchas de sangre indican un traumatismo, ectoplasma etéreo. La única conclusión posible es que hay un demonio involucrado, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Nunca había visto algo así. Mencioné que estuve escupiendo sangre por la PC de ayer. Vale. Dime entonces que es un grimorio lishi. Vale, que entra en la zona VIP ahora. Vale. Pero lo dejo por aquí, ¿vale? Que tengo que ir a comer. Me están llamando, perdón. Espero que os haya gustado el episodio. Hemos avanzado, al menos. Lo cual estoy más tranquilo en ese aspecto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.